¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos y más porque es lunes, estamos iniciando esta semana laboral, eso sí, con mucho calor en este momento en el puerto de Tampico y ni se diga en la mayor parte del territorio nacional. Los valores máximos de temperatura se siguen registrando cercanos a los 40 grados centígrados. En este momento en nuestra zona tenemos una temperatura de 31 grados, la sensación térmica se reporta ya en 38 grados centígrados, humedad relativa del 66%, punto de rocío 24 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se reporta del sur a una velocidad de 11 kilómetros por hora y la presión atmosférica se encuentra ligeramente alta en 1014 milibares. Lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1012 y 1013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Si recuerdan, desde la semana pasada les habíamos comentado que se estaba registrando inestabilidad importante, sobre todo en lo que corresponde al Océano Atlántico. Ya se había formado una baja presión que se estaba adelantando a la temporada de huracanes que corresponde al Golfo de México, Mar Caribe y también al Atlántico. ¿Por qué? Porque a partir de este 1 de junio da inicio oficialmente la temporada de lluvias y sistemas tropicales, en lo que les estaba comentando. En este momento, este sistema, en el transcurso de estos días anteriores, estuvo evolucionando, se estuvo desarrollando como la tormenta tropical Bonnie. Sin embargo, en este momento, ya muy rápido en el transcurso de esta tarde-noche, esta tormenta tropical Bonnie ya comenzará a perder fuerza. Se va a estar registrando como una depresión tropical. Sin embargo, a su paso, ha estado generando importantes precipitaciones, sobre todo hacia la Florida, hacia la costa este de la Unión Americana, y se espera que en el transcurso de estas próximas horas Bonnie siga perdiendo fuerza, pero va a seguir ocasionando algunas precipitaciones mismas que van a estar acompañadas de actividad eléctrica. Así es que todavía se va a estar presentando la inestabilidad. La buena noticia para nosotros es que se encuentra muy lejana del territorio nacional, a más de 2.000 kilómetros de la costa de Quintana Roo. No afecta en lo absoluto a nuestro país, pero recuerden, esta semana ya inicia oficialmente la temporada de huracanes para el Golfo de México, Mar Caribe y Atlántico. ¿Qué se está registrando en este momento en el territorio nacional? Tenemos un canal de baja presión que se extiende desde la mesa norte hasta el centro de nuestro país. Está comenzando a interactuar con el aporte de humedad proveniente de ambos litorales y también se van a estar registrando algunas precipitaciones de carácter ligero y disperso, sobre todo hacia el occidente y centro de nuestro país. Podemos apreciar que tenemos una baja presión. Esta baja presión se localiza a más de 1.190 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán. No presenta hasta el momento probabilidad para desarrollo ciclónico. Se está desplazando de una forma sumamente lenta hacia el este a una velocidad de 25 kilómetros por hora y sus vientos alcanzan rachas hasta el momento de 35 kilómetros por hora. Esta es la tercera baja presión que se está formando en el Océano Pacífico. Recuerden, aquí ya inició la temporada de huracanes este pasado 15 de mayo y esperamos que todavía se siga registrando inestabilidad en el transcurso de estos próximos días y horas. Hasta el momento, este sistema no afecta al territorio nacional, se mantiene en vigilancia porque en el transcurso de estas próximas 24 horas lo más probable es que tenga un 10% de desarrollo tropical y en un periodo de 36 a 48 horas la probabilidad de que se desarrolle un sistema mayor será de un 70%. Aquí en el puerto de Tampico vamos a continuar con mucho calor en el transcurso de estos próximos días. La sensación térmica seguirá superando y por mucho los 35 grados centígrados. Hasta el momento se descarta la probabilidad de que se registren lluvias importantes en nuestra zona en el transcurso de estos próximos días, pero lo más probable es que a partir del jueves la probabilidad de precipitación se incremente a un 40-45%. Tómenlo en cuenta y se esperan algunas precipitaciones en el transcurso de la tarde de este jueves, pero ya conforme se vaya acercando este día les estaremos adelantando y platicando un poco más acerca de lo que estará ocurriendo aquí en el territorio nacional y aquí en el sur de Tamaulipas. Y bueno, muchísimo calor, por lo menos aquí en nuestra zona. Recuerden las sensaciones térmicas cercanas a los 35 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde y me despido agradeciendo el patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Culanchic. Gracias. Pronóstico del tiempo, es momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. En Nuevo Laredo se reportan 30 grados centígrados, al igual que en Ciudad Victoria. El Manta hasta el momento con 31, la zona sur de nuestro estado continuamos con 31 grados centígrados, sin embargo la sensación térmica sigue siendo de 38 grados. Mucho calor en este momento en el puerto de Tampico. Reynosa y Matamoros hasta el momento con 31 y 29 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 3 días. Que esperamos en el puerto de Tampico, probabilidad de precipitación para mañana martes 20%, temperatura máxima por la tarde 32 grados centígrados, la mínima será de 26,
condición de cielo mayormente soleado. Este próximo miércoles y jueves la probabilidad de precipitación estará oscilando entre un 10 y un 40%. Estamos a la espera de que se lleguen a registrar algunas lluvias en el transcurso de este jueves por la tarde. Hasta el momento se espera que sean lluvias de carácter ligero. Ya veremos si cambia el pronóstico en el transcurso de estos próximos días. Temperaturas máximas 32 grados, así se mantienen, y las mínimas estarán oscilando entre 25 y 26 grados centígrados. Recuerden, las sensaciones térmicas seguirán superando por lo mínimo 35 grados. Mucho calor aquí en nuestra zona, ya sabe cuál es la recomendación. Trate de protegerse lo mayor posible de los rayos solares y hay que mantenerse muy bien hidratado. Soy Evelyn Jiménez, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho. Hasta luego.